Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales. Señor director, miramos cómo va esa, miren ustedes, esta ha sido una semana clave para nosotros, una semana muy interesante, muy importante, y para este programa fue cuando alcanzamos ya superar ese techo que generalmente se aspira, se busca y se tiene definido, pues ahí está. Gracias a la gente que se suscribe, que comparte el contenido y que está todos los días, díganos desde dónde nos están mirando, formulen sus ideas, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida y tengo que reiterar mi agradecimiento porque han llegado cartas, comunicaciones, gente que escribe, que llama. Bueno, pues les agradezco muchísimo también a la gente que está actuando en las redes sociales y que nos participa lo que piensan, lo que creen y que también estimulan y dan ánimo para uno continuar cada día. Muchísimas gracias por estar en esta jornada. En el día de ayer yo les decía que había conocido un caso y esto es muy frecuente y quiero reiterarlo porque bueno, le di seguimiento. Al final no fue necesaria una intervención más allá por parte de las entidades de salud que le estaban cuidando. Pero decirle a la gente, cuando usted pertenece, la gente generalmente identifica la seguridad social como una ARS. ¿Por qué? Porque el carnet que lleva en sus manos es el de una ARS. O sea, tú entras a una empresa, generalmente no te preguntan a qué ARS quieres pertenecer. Y hay que reiterarle a la gente, la ARS a la que usted pertenece es una elección suya, debería ser. O sea, yo digo, ¿qué ARS quiero pertenecer? Y si usted no le gusta, por alguna razón, usted tiene hasta un año y al año usted se puede mudar de ARS. Yo no sé si ustedes también sabían eso. Y que en el plan básico los servicios son iguales. Y hay unas que dan más problemas que otras en algunos detalles. Y por eso es que la gente se mueve, por eso es que la gente se muda. Como usted le dan el carnet de una ARS, usted piensa que la seguridad social es eso. Dice, ah, no, yo tengo mi seguro médico. Y usted le pregunta a la gente, ¿en tu trabajo qué tienes? Y la gente dice, seguro médico. Es decir, que el seguro médico es para la gente la expresión de la seguridad social. Pero la seguridad social tiene tres patas. Por un lado está ese carnet de una ARS que usted está asegurado para tener servicios de salud. Pero por otro está jubilación, es decir, usted está en una AFP que mucha gente no sabe en qué AFP está, pero está cotizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la gente tiene un carnet de una ARS, no tiene conciencia de que tiene un fondo, un plan, el fondo de pensiones, ahora un poquito más porque lo estaban pidiendo la pandemia. Algunos dijeron, ah, pues yo tengo un dinero y generalmente quieren que se lo den de una vez. Esa idea de que usted está ahorrando para el futuro y que la empresa donde usted trabaja por obligación tiene que depositar una proporción representativa respecto a su salario para el fondo de pensiones. Usted acumula ese dinero y ellos lo ponen a producir. Entonces usted está en una AFP. ¿Cuánto de la gente que nosotros hablamos, de la gente que está en la seguridad social, sabe a cuál AFP pertenece? Pocas. Pocas, no, la gente no se entera. La gente no sabe a qué AFP pertenece. Por eso, cuando usted entra a la página de la Seguridad Social, usted va a encontrar en cualquiera de sus instancias, incluyendo la DIDA y demás, usted va a encontrar una gran lista de personas que tienen un dinero en las AFPs que fallecieron y no lo saben, la familia. O sea, esa gente murió y su familia no sabe que tenía derecho a un dinero que estaba ahorrando y se va a perder mucho dinero en el país. Aquí no se ha hecho una campaña seria, ni siquiera una resolución, porque lo que debería pasar es que así como a ti te encuentran cuando te van a cobrar, te encuentren para devolverte el dinero de la AFP. O sea, si estás en una entidad, actualizar los registros, las empresas actualizar, verificar dónde fue que usted estuvo por última vez y generar esa relación, que la gente sepa, una cuenta, un número que la gente pueda revisar, sus parientes puedan revisar, e incluso si es necesario que se otorgue un carnet para que la gente lo lleve, porque la gente simplemente se olvida de que tiene AFP. Yo les pregunto a ustedes, o sea, ustedes hagan un ejercicio y pregúntenle a sus tías, a su familia,
a unos amigos, ¿cuál es tu AFP y cuánto dinero tú tienes ahorrado? ¿Cuánto dinero se ha acumulado en tu fondo de pensiones para el futuro? La gente no lo sabe, no lo conoce. De ahí que es una lista que va a crecer más. Y el otro gran olvidado de la seguridad social, le dije que eran tres patas, la pata de la salud, que es la que la gente lleva consigo, porque tiene un carnet, la pata de la AFP, que es el fondo de pensiones para su vejez, y también está la tercera pata, que es ARL o riesgos laborales. ¿Para qué sirve eso? Eso es que hay una porción del dinero que se paga para los riesgos laborales. Una persona trabaja en un sitio, se resbala, se cae, se parte una rodilla, riesgos laborales se lo cubre. Una persona trabaja en un sitio, va camino a su trabajo, tiene un accidente, riesgos laborales se lo cubre. O si salió de su trabajo, camino a su trabajo o dentro de su trabajo. Son tres condiciones. Incluso para gente que pueda demostrar que, por ejemplo, usted trabaja con secretaria, trabaja como maquinista y con el paso de los años, usted tiene una enfermedad que le discapacita. Usted desarrolla el túnel carpiano, usted tiene un problema y usted demuestra, el médico demuestra que eso está vinculado a su trabajo, pues también a riesgos laborales. Le tiene que pagar una pensión por discapacidad originada por su trabajo. O la gente que trabaja en estaciones de combustible, que por estar oliendo los tóxicos todo el tiempo, tuvo un problema con el pulmón. Si se logra demostrar que esa enfermedad está vinculada al ejercicio del trabajo, tiene que cubrirle. Pero eso aquí ni pensarlo. O sea, la gente no sabe, la gente no conoce, la gente no tiene idea de que tiene esos derechos. Pero si usted va para su trabajo y usted tuvo un roce con una gente, y usted se sale de su vehículo, y usted se faja a discutir, y usted y le parten un brazo, riesgos laborales no le cubre, porque usted no tuvo un accidente camino al trabajo en gestión laboral, entonces se investiga. O si usted se bebe un pote de romo y usted sale de que para el trabajo y tiene un accidente, tampoco se lo cubre. Pero la gente no conoce. Pero lo que yo estoy viendo es que hay muchas personas en todo el país que tienen accidentes laborales que no saben que tienen esa cobertura. Usted me dirá, bueno, pues si no se entera, le cubre la ARS, le cubre el Fondo de Salud Normal. La mayoría paran en hospitales públicos. Una buena parte de los que no saben paran en hospitales públicos. Y segundo, te cubre parcialmente, porque la cobertura de internamiento, la cobertura de tratamiento, las coberturas diferentes que hay en las ARS, tienen un monto, te cubren una habitación hasta el 80%, hasta el 90%, dependiendo, tienen monto, pero cuando es riesgos laborales, tienes cubierto el 100%, es decir, que es mejor que te vayas por ahí. Pero la otra cosa es que si necesitas terapias, rehabilitación, o se necesita, eso te lo cubre, 100%, te cubre 100% tu internamiento, te cubre 100% donde te lleve. Si tu salud está garantizada en un centro que no es de los centros que tiene tu ARS y demás, eso no te preocupes, te lo va a cubrir también, te cubre todo. Eso nada más hay que tener bien la información y que tenga edificado cómo hacerlo. Pero ese es el problema, la gente no sabe. Entonces, por eso es que a cada rato llega alguien que tiene un pariente, alguien con un estado grave y tú le preguntas y tiene... trabaja así, ¿cómo fue la actividad? Ah, bueno, él iba para su trabajo, pues eso está cubierto. No debería tener que andar por los medios de comunicación. Lo que le pido a la gente es que vamos a leer más sobre la seguridad social y ojalá aquí las instituciones que trabajan ese tema, la DIDA como órgano que tiene que informar a los afiliados, tuviesen de alguna manera acceso a la ciudadanía, informaciones para que le permita edificar. Ese es el tipo de información que la gente tiene que tener, que tiene un fondo de pensiones, que tiene una ARL o seguro de riesgos laborales, y después el de salud, que es el que usted tiene el carnet. Y variar esto, que no puede ser que exista una lista de miles y miles de personas que sus parientes no accedieron, sus parientes no pudieron acceder al dinero que tienen en el fondo de pensiones simplemente porque no saben que ese dinero está ahí. Yo puedo empezar a leer la lista. Es increíble. En todas las AFP pasa lo mismo. Entonces, el elemento común entre uno y otro servicio es la desinformación. Quise comenzar con esto porque con dos o tres personas como que lo sepan, como que lo piensen y cuando tengan un accidente de riesgo laboral, eso sepan de alguien, le digan, ve a Recursos Humanos, que te den una notificación, vas a la ARL que te cubra, estamos ganando. Voy a hacer una pausa y regreso de una vez.